Muy buenas a toda gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a todos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Dark Souls Remastered. Estamos en la hoguera de Hija del Caos, que hemos venido a hacer el pacto para hacer un siervo del caos, como os comenté en otro vídeo. Y como ya viste en el anterior capítulo, dije que iba a farmear humanidades, ya he conseguido todas las que necesitaba y ya os enseñaré la ruta que yo hago de farmeo, os dejaré en la lista de reproducción si puedo. Y ya tengo las humanidades que necesito para subir de rango, ¿vale? Vamos a empezar el capítulo ya. Voy a ir a consumirme, a gastar las humanidades que necesitamos. Vais a ver que tengo aquí ahora un par, he estado hoy farmeando un buen ratito. Tengo 56 y vamos a consumir unas 21 para llegar a las 30. Ya os digo, yo he hecho eso durante un rato fuera de cámara y las he conseguido y se pasa bien consiguiéndola y no se tarda tampoco mucho. Vamos a consumirla. Ya tenemos justo 30. Vale, pues vamos a unir al pacto. Lo tengo por aquí. Siervo del caos. Nos unimos. Si no, lo podemos. Hemos abandonado el que teníamos de guardián del. El que teníamos del bosque. Que cual era el Simando, ¿no? No quiero decirlo mal. Cazador de los bosques, hemos abandonado ese, pero como no estoy jugando online, pues me da absolutamente igual, ¿vale? Así que os aviso que si abandonáis un pacto, lleva sus consecuencias. Tendréis que ir a lo mejor al perdonador de pecados, que os absorba un pecado y yo creo que con eso se arregla. Vamos a hablar con ella, no os va a decir nada y le vamos a dar a... Bueno, hacer pacto, ya está, el pacto, ¿vale? Ofrecer humanidad. Le ofrecemos las 30. Hemos subido de rango, nos da a cambio la piromancia Tormenta Caos y ya está, hemos ofrecido lealtad hacia el pacto. Ahora si nos fijamos, somos sirviente del caos más 2. ¿Qué conlleva esto? Pues que gracias a esto hemos desbloqueado para más adelante un atajo que nos va a venir de perla, sobre todo para enfrentarnos al boss y para intentar rescatar a Soler, porque se nos va a volver ahora un poquito loco, porque no encuentra su sol, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, vamos a partir desde esta hoguera y vamos a bajar pues a la zona de Izalith perdida, ¿vale? Así que voy a hacer un corte y allí nos vemos a partir de el lío ya. Hasta ahora, gente. Bueno, chicos, estamos en las ruinas de los demonios. Vamos a empezar desde aquí a bajar hacia abajo, hacia la parte jodida ya de esto. Y nada, antes que se me olvidaba, me enseñó la pil que, bueno, básicamente lo mismo, solo que he subido un poquito de nivel, ¿vale? Como estáis viendo, soy nivel 73. La fuerza la he subido un poquito más porque he visto que se puede subir más todavía. El aguanta 33 y la vitalidad 25. Es lo que más bajo tengo la vitalidad. Pero bueno, de momento vamos bien, ¿vale? Pero que sepáis que he subido un poquito más la fuerza. Que no se me olvide comentarlo. Para que si veáis que la build es la misma, no cambia nada. Y bueno, básicamente me gusta enseñaroslo para que lo veáis. Si alguna vez se me olvida o algo, pues me lo decís y ya está, sin ningún problema. Lo enseño en otro vídeo. Bueno, vamos a bajar aquí abajo. Vamos a pasar de estos señores que no me interesa para nada matarlos. Y más por el regalito que nos deja si no tenemos cuidado. Y aquí ya sabéis, al principio para bajar aquí tenéis que matar a descarga incesante. Si no, la lava no se os va a quitar por el camino y no podréis pasar, obviamente, ¿vale? Así que tenéis que subir por aquí arriba, pasar por aquel especie de puente que estáis viendo allí de frente y matar a descarga incesante. Si no, nada. Bueno, por aquí hay varios objetos que son interesantes, pero hay que tener cuidado con la lava porque la lava ahora nos hace un montón de pupa. Pero antes de nada vamos a coger otros objetos que tenemos por allí, que sí podemos cogerlos y con muchísimo cuidado. Vamos a quitar a este pesado de mierda porque le tengo un asco a este boss. Ya sabéis que yo y el demonio de Arias no nos llevamos muy bien. Bueno, aquí por lo menos me puedo vengar de él. Y bueno, aquí hay que tener cuidado porque ahora fijaros allí la de demonio de Tauro que tenemos allí. Hay un montonazo. Y pues si hemos aprendido la lección contra el boss, pues lo tendremos fácil. Quitaremos esto uno menos. Bueno, uno menos. Vamos a ir a por otro. Si veo que esto se alarga demasiado, pues nada, pues hago un corte y seguimos. Y no es porque me hayan matado y lo quiero ocultar, sino
para que se haga más rápido. Ahora la he cagado porque resulta que me vienen dos, con lo cual se complica un poquito el combate. ¡Lol! Me he cargado a dos sin querer. Bueno, guay. Pero ojo, que no se juntan dos, que ya el combate se pone un poquito cuesta arriba, ¿vale? Vale, nos hemos quitado un par. Nos queda otro poquito más. Pero bueno, con paciencia. Paciencia, buena letra y ya está, no hay prisa. Vale, ese nos ha visto ya. El de la izquierda también. Ya podemos tirar piromancias, que las piromancias también hacen poquita a estos tíos. Curioso que pasa a través de la lava, pero la piromancia la hace pupita. Bueno, no tonta. Como yo quiero, pero bueno. ¡No! Esto es el problema. Esto es el problema, que como te enfusques. Básicamente es un mini boss. A ver, tío, me estás poniendo ya un poquito pesado. Me tengo un hitbox con la espada impresionante. Yo me voy a probar un PvP, pero yo seguramente seré, vamos, un tragaparris con esta espada en PvP. Porque, joder, mucha gente le dice que es una destrozanús al principio del juego, pero, joder, yo tampoco es que vea la creme de la creme, ¿vale? Obviamente, si sabemos usarla bien. Ya me tirado la lava. He visto mi muerte, pero como vamos. Nada más que llevo la armadura de Haven, tío. Que me da por lo menos para que salte. Ya están todas fuera, vale. Quiero recordar que sí, que había un objeto por allí. Si no, pues nada, he hecho el gilipollas un poquito, pero bueno, lo bueno es que ahora, luego más adelante vuelvo y ya no están. Eso es lo bueno. Bueno, ya estoy por aquí, chavales. Tiramos por aquí, ya sabéis, conforme bajáis por allí arriba de la hoguera, os tenéis que venir por aquí, donde no os hemos encontrado al demonio de Aries. Pues por aquí, vale. Y ahora hay que tener cuidado por aquí, porque esta zona es un poquito asquerosa y nos vamos a encontrar un par de pecapelotas más demonios de Aries. Y ya de por sí me da asco la forma del boss y el bosque, que me recuerda muchísimo a al boss. Bueno, nos acaba de invadir aquí Kirk otra vez, que esto se me olvida a mí siempre. Nos viene por la espaldita. Hasta luego, Kirk. La putada que se han quedado ahí, las humanidades. Joder, macho, me cago en la leche. Joder, macho, qué mal. Se nos ha quedado ahí unas humanidades y que se nos pueda recobrar un poquito el frasco de estos. Vamos, ven. Qué madre, qué asco de enemigo, macho. Machete demoníaco, lol. Yo creo que es la primera vez que me cae ese objeto. Y he escuchado de gente que tiene buenas opiniones de ese arma. Ahora lo voy a buscar. Creo que es el arma que llevan a ellos, ¿no? Ahora lo voy a leer. La descripción del objeto. Vale. Vamos a avanzar por aquí. Aunque yo lo que voy a hacer ahora es saltar hacia la hoguera, que la tenemos aquí debajo. No seas puto, tío. Ese movimiento me ha engañado. Bueno, me voy a quitar del medio porque quiero vengarme de lo que de lo mal que me hizo pasar este boss siempre que me enfrento a él.
vamos a lo que yo digo. Creo que podemos bajar por aquí. No, no voy a hacer el, no voy a hacerlo así porque abajo tenemos un enemigo que es un tocapelotas y nos lo puede complicar el hacer esta locura que yo había pensado hacer. Quitamos a esto de medio, sí. Aquí tenemos otro objeto. Es un amiguito que vamos a ver más adelante. El que hay debajo enganchado a la pared. Y bueno, ahora aquí tenemos a este bicho. Hay que matarlo porque si veis está justo debajo de la hoguera. Hay que tener cuidado que es un tocapelotas de cojones. Y suerte que no nos enganche de frente, porque si nos enganchara de frente, menudo cabrón. Arma rota. No pasa nada, no pasa nada, hombre. Arma rota. Arma rota. Ya está, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Arma rota. Arma rota. La mano más que llevo lo de reparar, porque si no, eso es una putada. Una putada de las buenas. No sé si me habrá roto la armadura de Havel. Casi, casi. Está ahí ya. Madre mía. 101 de almas. Bueno, pues tenemos la hoguera y la voy a avivar, porque aquí sí que me interesa ir bien con las hogueras, bien subiditas. Vamos a ver, vamos a tomar una, porque de momento voy a ir con 10 frascos de esto, porque como ya sabéis que yo me conseguí el rito del avivado antes, no lo veo justo tampoco ir aquí sobradito de frasco de esto. A partir de las catacumbas de Nito, a lo mejor sí que lo hago. Hasta la tumba de los gigantes. Que ya en teoría sí que podría utilizar a partir de ahí ya lo que toca. Vale, pues vamos a seguir por aquí. No sé si... No, no me voy a gastar las almas todavía. A ver si puedo aguantar un poquito más. Este cuidado. Que la ruina de los demonios al principio es un poquito tocapelotas. Y estos, aunque no lo parezca, son muy pesados. Ah, ahora voy a mirar el machete demoníaco, a ver cómo es. Es un arma que yo digo, yo nunca he usado y nunca he tenido oportunidad de tener. Ahora nos viene otro aquí. Para acá. Damos una hostia. Otro más. Ah, bueno, tío. Que te vaya, tío. Me soltó el objeto. Supongo que será el arma. No me imaginaba, gran hacha de demonio. A ver, que voy a ver la descripción del machete demoníaco. Porque yo os digo, es un arma que yo nunca he tenido la oportunidad de conseguir y tampoco de usar. Y según buscando por internet, hay gente que tiene muy buena opinión de este arma, no sé por qué. Pero bueno, hay opiniones variadas como todo. Pero a ver si lo encuentro, claro, porque tengo un jaleo aquí de inventario. A ver si lo organizo, macho. ¿Dónde estás? Aquí, machete demoníaco. A ver que lo lea. Una vez en fuerza. No está mal, hostia. No está mal. Otra opción que tengo por ahí. A ver, los demonios cabra menores usan estos espadones por pareja. La hoja de hierro colado es curva. La espada no está imbuida de magia, pero quienes poseen la fuerza para blandirla pueden usar su peso para aplastar a los enemigos sin misericordia. Joder, a ver, voy a ver cómo es. Básicamente es como la que llevan ellos. Tiene un ataque así en plan slash. Bueno, no está mal. No está mal. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra arma. Con la que hemos empezado la serie del juego. A ver, ¿dónde estás ahora? Aquí. Y con esto, pues vamos a seguir hasta que yo vea que no me renta seguir. De momento vamos bien con ella. Bueno, este tío hay que tener cuidado. Yo voy a pasar de él porque a mí ya me ha hecho más de una vez una desgracia. Y vamos a ir por aquí, que aquí sí que me interesa, que es un lado todo muy difícil. Vale, espera. Y vamos a intentar explorar todo lo que pueda.
Y este tío sí que hay que tener cuidado, porque este tío más de una vez he caído yo por el lateral de aquí. He tenido un traspié y me he caído. A ver si ataca. Vale. Para atrás. Me ha rozado el culete. Pues ahí, asalto. En el aire. Vale, fuera. Bueno, aquí sí que hay que tener cuidado ahora, porque aunque parezca que esto está muy tranquilito y todo, no, esto sí que me acuerdo yo, que aquí me dieron un surprise, madafaka. Este enemigo, que encima nos tira eso y nos puede romper el arma, que ya he visto que hace un poquito de la buena, nos puede romper el arma. Y como nos rompan el arma, ya, putada. Vale. Aquí sí que hay que tener cuidado porque fijaros, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, la emboscada tan bonita. Ahora, arma en peligro. Madre mía, se me ha roto. A ver si puedo seguir haciendo daño con ella. Aunque esté jodida, porque me ha roto todo. Joder, macho. La salchicha voladora. Vale, fuera. Uso titanita rojo. Y bueno, estos son los pesados. Vamos a ver si puedo. Tienes que probar la piromancia con ellos. No le hacen nada. 17 puntitos de daño, madre mía. Bueno, nada, salto en el aire. Atrás, aún sigo haciendo la pupita. Aunque tenga la alma rota. Bueno, vamos a hacer salto. Así. Vale, uno menos, se nos queda este. Ya, tranquila, tranquila, salchichita, ya está. Es eso, hace eso nada más, que eso es lo bueno. Vale, bueno. Aquí tenemos un cofre que nos trampa. Y bueno, tenemos el ascua. Un ascua más. Y nada, voy a tirar un hueso de regreso, porque yo no me fío de mí mismo. No me fío de mí mismo y reparamos, porque nos ha hecho un estropicio que no veas. Madre mía, reparar. 246, madre mía. Que nos cuesta reparar. Y esto ya os digo, es una putada muy gorda. Si no tenéis aquí lo de reparar el equipo a la hoguera, esto es una putada muy gorda. Que a mí me ha pasado más de una vez. Creo que también nos ha roto la mano, el escudo, que se nos olvida también el escudo, que forma parte del conjunto en sí de todo lo que ya hemos equipado. Vale, perfecto. Entonces, a ver si puedo gastar las almas. Vale, podemos. Vamos a ponerlo un poquito más. Y ahora sí que sí, vamos a avanzar tranquilamente. Vale, doble, perfecto. Y ahora este de aquí. Nada más, para esperar. Esperar que el ataque. Aquí no estoy en un sitio cerrado, Capullo. Ahora es un alma. Me creía que era un fragmento de titanita. No sé de dónde lo he visto. Ya os digo, no me hagáis caso que yo me puedo equivocar. Aquí creo que no había nada más. Así que nada, vamos a avanzar por aquí. Y bueno, vamos a enfrentarnos ahora a dos jefes, espero, porque ahora tendré que bajar ahí abajo, pero de momento no voy a bajar, porque es lo que necesito ahora para lo de Soler, ¿vale? A ver si nos sale perfecto, y creo que primero para seguir su questline hay que entrar primero por aquí. Vamos a enfrentar al primer boss. Sabio del fuego, demoníaco. Guay, de puta madre. Madre mía, porque llevo la armadura de Havel. Y no. El culo, el culo. Sí, yo siempre hago la técnica del culo. Vamos, cúrate. Ahí, vamos. A barrer el suelo. Perfecto.
Ahí, tú a eso nada más. No pasa nada. Lo hemos envenenado. Y me acabo de reventar. Vale, vamos a ver si ahora nos sale bien. Que telita, el fallo que hemos tenido antes. Ay, qué rango tiene eso, madre mía. Ahí, venga, vamos. Barre el suelo si ves que eso. Esa puta área, que es que siempre me la como porque no me acuerdo nunca de que también tiene un área. Si tarda más en curarte, a ver si tarda más en curarte. Hemos envenenado. Atrás. Pica, cretino. Vale, perfecto. Me den por el culo. Y adiós, tío. Me han matado una vez y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Estas cosas me pasan a mí. Catalizador, demonio. Y ya está. Hay gente que solo pasa a la primera. Pues a mí me ha hecho lo que me ha hecho. Es muy capullo. Bueno, vamos a bajar hacia abajo, que tenemos otro boss. Lo que yo no sé si hace falta invocar a Soler para seguir su questline, o me lo puedo cargar yo solo. Yo no quiero, es que no me hace gracia invocarlo, ¿vale? No es por nada, sino por hacerlo yo en solitario. Aquí vamos a avivar la hoguera. Como nos ha matado el señor este, nos ha dado un escarmiento, por así decirlo. Por confiarme. Siempre lo que pasa, por confiarse, pues al final te dan una lección de moral. Avivar. Perfecto. A ver, subir el nivel. Gastamos esto por si acaso. Así voy más tranquilo. Vamos a subir un poquito más la vitalidad. Con ese puntito que nos ha dado. Vale, nivel 75. Y nada, vamos a bajar abajo. Porque en teoría podemos invocar a Soler. Pero yo no sé si es que hace falta invocarlo o no. Aquí tenemos un objeto, pero de momento no voy a cogerlo. Que conlleva a saltar ahora desde arriba y a perder salud. Y no quiero perder ahora mismo nada. Y quiero entrar perfecto al combate. Y aquí ya os digo, aquí tenemos a Soler. Pero ya os digo, lo que no estoy seguro es si hace falta invocar o no para seguir su historia. Pero bueno, yo voy a hacerlo. Y si no, pues nada, pues. Si no lo consigo hacer en solitario, pues nada. Si no consigo hacer su historia. Y tenemos ahora al 100 pies. Un boss que la gente dice que es una mierda, pero a mí a veces me toca los cojones. Así de claro, lo digo. Como yo tengo tan buena suerte, coge o me tira la lava o me deja encerrado, porque tenemos un espacio muy pequeño, que allí se puede ir a la derecha, que hay un espacio un poquito más grande. Pero casi que prefiero yo tenerlo hacia, traerlo hacia aquí. Con el escudo bien alto, esquivamos y esperamos que se acerque un poquito, ¿vale? Cuidado. Cuidado. Saltamos a la derecha. No puedo pegarle porque yo tengo un ataque más lento que nada. Vale, es que hay que tener cuidado un poquito. Cuando quieras la pegas, que no pasa nada. Cuando quieras la pegas. Escudo siempre en alto. Así, mira. Pues entre la armadura de Jabal y todo, pues vamos muy bien. No sé si se le puede cortar la cola. ¡Ah! Esta vez me ha salido bien, coño. Me mata el otro el primero, pero este, bueno, por lo menos me ha salido decentemente.
Anillo calcinado naranja, que es un anillo muy útil que nos va a venir muy bien para caminar sobre la lava, ¿vale? Ahora sí que podemos caminar sobre la lava. Así que nada, me voy a quitar la armadura de Havel porque ahora vamos un poquito pesados. Nos vamos a poner el anillo, a ver dónde está, por aquí, a ver, va, aquí. Y vamos, antes de nada, mira, voy a enseñar la descripción del anillo para que lo veáis. Anillo calcinado naranja, un anillo naranja encantado por una bruja, reduce el daño por lava. Dado que las llagas se le inflamaron por la lava desde su nacimiento, sus hermanas brujas le dieron este anillo especial. Pero como tonto que era, se le cayó fácilmente, y desde ese lugar un terrible demonio cien pies nació. Vale. Ya sabéis el lore del anillo. Y como veis, ahora podemos pasar por aquí sin ningún tipo de problema. Si no llegamos a tener el anillo, es una muerte, obviamente. O sea, la salud que nos quita la lava es increíble. Vale. Tenemos aquí la titanita grande. Verde por dos. Y ahora pues vamos a ir a la siguiente hoguera. Y ya pues sí, finalizamos el capítulo por aquí, porque se nos ha hecho demasiado extenso el capítulo. Entre que me han matado varias, la cosa es que me ha matado el demonio que me ha matado una vez, y otras cositas que nos han pasado. Pues ha hecho un poquito largo el capítulo, y más que me he entretenido con los demonios de Taurad al principio. Vamos por aquí y nos vamos a encontrar a Soler. Supuestamente está aquí ahora y está ya pues un poquito para allá. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Vale. Why? Why? After all this. Vale, ya no hay manera. Aquí hay una hoguera. Lo que yo no sé es, yo no voy a descansar, voy a activarla. Y ya está. En el próximo capítulo vamos a volver hacia atrás, donde os había dicho que había una especie de atajo que no iba a tirar todavía. Y a partir de ahí vamos a ver si consigo rescatar a Soler, si consigo hacer su questline correctamente. Hasta más adelante no lo averiguaré, obviamente, hasta el combate final ya del juego. Pero bueno, yo como no lo voy a invocar en el combate final del juego, pero me da igual, yo pues lo que me interesa, porque no sé, porque es un personaje que me mola y quiero seguir su questline y vale. Y me hace siempre especial ilusión completarla. Bueno, chavales, espero que os haya molado el vídeo, que hayáis disfrutado con mi mancada, que siempre tiene que pasar alguna mancada en el gameplay. Y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo, muy pronto o en breve, porque yo seguiré grabando por mi cuenta dentro de un rato, ¿vale? Y nada más, que no sé más que deciros. Un saludo y a cuidarse, gente. Hasta luego, chao, chao.